Ante la ola de violencia que prevalece en Guerrero, el presidente del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, César Gustavo Ramos, dio a conocer sobre la petición de seguridad personal por parte de candidatos priistas que buscaran presidencias municipales y diputaciones locales. Informó que dichas peticiones ya fueron turnadas al Grupo de Seguridad Guerrero. Hubo una petición del Partido Revolucionario Institucional donde menciona a, a creo, tres o cuatro candidatos y ese oficio ya fue turnado al Grupo de Seguridad Guerrero. Sin dar a conocer nombres, el funcionario señaló que fueron candidatos del municipio de Tasco y de Manuel quienes han pedido seguridad personal para enfrentar los próximos 13 días de campaña electoral. Cabe destacar que lo que va del año han sido tres los personajes que tienen que ver con la vida política del Estado que han sido asesinados, con imágenes e información de Ángel Galeana. Para GM Noticias, Dora Calleja.